Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. Hace un par de días, el día sábado, bueno, sábado y domingo, bueno, el sábado tuve que ir a un evento. Lamento ser así tan directo, pero es que ya me queda poca batería y quería grabar esto. El día sábado 7 de noviembre recibí un email diciendo que tenía que asistir a un evento. Y no fui porque me olvidé. Bueno, pero al día siguiente también hubo un evento. Tuve que ir al aniversario número 70 de la universidad. Entonces, y estuvo, bueno, estuvo aburrido. O sea, imagínate yo, como estudiante internacional que no sabe un culo de japonés, sentado en el auditorio, con un montón de personas importantes, creo yo, porque todas tenían así como que con terno. Y eso, de eso me gustaría hablar en otro video. Ah, maldita sea, el aire acondicionado está escupiendo agua. Ah. Entonces, el auditorio estaba lleno de hombres y mujeres, mayoritariamente hombres, con terno negro y corbata negra y camisas blancas, todo así como que casi uniformes, con terno y todo lo demás. Y la ceremonia de aniversario número 70 de la Universidad de Kansai Gaidai fue en japonés. Entonces, no es que yo, como estudiante universitario, que no entiende japonés, estaba ahí sentado y simplemente me senté ahí a escuchar lo que decían, a oír lo que decían, no a entender porque no entiendo japonés todavía. Y bueno, quería, bueno, mencionarles que fui allá y grabé un par de clips, que eso sí fue algo que valió la pena. Y es que es interesante, como yo, como estudiante internacional, al menos por respeto, yo estoy ahí, aunque no entienda nada y aunque el auditorio haya sido tan cómodo como para pegarse una siesta, pues no lo hice por educación. Bueno, yo pienso eso. Sin embargo, durante las distintas palabras de las distintas personas ilustres, como creo que era el gerente de Osaka o de Hirakata, el que está a cargo del ayuntamiento de Hirakata, dio unas palabras felicitándoles por el aniversario número 70 de la universidad y todo lo demás. Y ahora en personas importantes, y estaban hablando, supongo que cosas importantes. Bueno, más que todo felicitando a la universidad. Y bueno, mientras yo escuchaba, pues podía ver frente a mí a personas así durmiéndose, que con la cabeza así totalmente baja, durmiéndose. Entonces yo entre mí decía, bueno, es mejor que duerman aquí que no poder dormir después, porque algo que he notado y es que los japoneses trabajan y no, o sea, sí, trabajan, pero en el general sentido de la palabra, en el sentido general de la palabra, como trabajar se puede aplicar como estudian o como viajan o lo que sea. Entonces, hacen demasiadas actividades, intentan estar sumergidos en muchísimas actividades, se cargan de trabajo y después no pueden ni dormir. Y creo que es así parte de la cultura, porque, bueno, todo, como es típico en los animes o a veces en los videos de Japón, las personas, los trabajadores de oficina, pues que tienen corbata y todo demás, están como que durmiendo en el tren, así. Y dormir en el tren. El viaje en el tren es tiempo también productivo para las personas así de Japón, así como un momento para echarse una pequeña siesta después, para seguir haciendo lo que tengan que hacer. Trabajan así como esclavos y trabajan así full, full, full. O sea, ese nivel de trabajo pues es casi imposible. No me lo comparo así con Ecuador, así no puedo ni comparar porque, bueno, en Ecuador, somos más flojos, y me incluyo yo, somos más flojos. Yo no podría compararme a trabajar como un japonés, pero estos japoneses trabajan y hasta que no pueden, así, se suicidan por el trabajo o mueren por el trabajo, por exceso de trabajo. Entonces yo veía a estas personas así durmiéndose, durmiéndose, no como que durmiéndose, corriéndose a dormir, sino durmiendo ya, durmiendo con cabizbajos, dentro del auditorio. Yo decía, bueno, sí, creo que este es un buen, eso es un... Me ponía sus zapatos y digo, bueno, si yo con lo cansada que estuviera, pues yo sí, o sea, yo de ley que me duermo ahí, o sea, a la mierda. Nadie te va a decir nada igual. Pero igual, o sea, creo que lo mejor que ellos podían hacer es, pues, echarse una siestecita mientras la parte aburrida del escenario, la parte aburrida de la ceremonia tenía lugar. Después hubo unas ejecuciones, performances en inglés, que tocaron el taiko, tocaron unas musiquitas. Están bastante bonitas, y eso sí, sí pude grabar.
Recomiendo que, bueno, si vas a escuchar, pues solamente escuches. Estoy trabajando con una cámara de un celular. O sea, entiéndeme, el audio no es bueno y el lente tampoco es bueno y la calidad de video, a pesar de que es 720p, pues estaba muy lejos, a los estudiantes nos posicionaron muy lejos del escenario, entonces no, como que no se ve casi nada. Entonces lo que mejor se graba es el audio de lo que ellos tocaron. Y eso sí es que la acústica del lugar fue buena, como para que el parlante del celular pueda receptarlo de manera más o menos fiel. Entonces, como no se ve casi nada y todo está oscuro, pues creo que sería mejor que, bueno, escuches nomás, porque, bueno, no es que vayas a ver mucho. Pff, maldita sea, el aire acondicionado me escupió agua en la cara, en el labio. Sería mejor que, bueno, escuches nomás, porque no hay mucho que ver en los clips que voy a poner aquí. Y son algo largos, entonces no quiero extenderme mucho en esta explicación. Esta computadora de mierda dejó de funcionar. No sé qué es lo que pasó, pero de la nada, esta cosa que se supone que está bien conectada, debería prenderse el foquito y para indicar que la batería se está cargando o no. Entonces no sé si debe ser o esta cosa se quemó o es el adaptador del cable. El adaptador del cable. El adaptador de corriente. El transformador de corriente. Porque cuando esta cosa estaba cargada, esta estaba desconectado, la batería sí funcionaba, pues pude trabajar con esta computadora. Pero después de que se acabó la batería, cuya batería, bueno, no funciona muy bien, que digamos, porque esta computadora es demasiado vieja. Después de que se acabó la batería, fue la última vez que utilicé esta computadora. Después traté de cargarla y esta cosa ya no prende. Está caliente como pasando energía, pero no carga la batería. Traté de buscar soluciones en internet y me dicen que, bueno, tengo que armar y como que sacar la batería. No tengo ni idea de dónde está la batería, o creo que es esta cosa de aquí. Que tengo que sacar la batería, que tengo que reiniciar el SMB o algo así, que es el sistema de administración de energía de este tipo de computadoras. Pero como es muy viejo, pues más vale la pena comprarme una. Es que mira, o sea, y eso que no les puedo mostrar cómo suena cuando se prende, cuando aplastas el botón. Si miren, debe estar roto igual. Aplastas el botón de encendido y es como. Así suena, exactamente así de incómodo y bastante fatídico, pero me funcionó mientras duró. Le pedí prestado el adaptador a una amiga a ver si es que es el adaptador, aunque no sé, con esta cosa murió. Y aquí están mis recuerdos, aquí tenía un montón de fotos de Japón. Maldita sea. Y quería también abrir esto que nos dieron pues en la ceremonia del aniversario número 70 de la universidad. A ver qué encontramos aquí. Entonces, con eso pues quería también decirles que como esta cosa ya no funciona, pues voy a subir aún más lento los videos. No bastaba con no poderlos editar decentemente, sino que ahora voy a subir un poco más lento y con mala edición, con edición súper básica, porque igual esta cosa dejó de funcionar. Bueno, no es que haya hecho algo importante, bueno, estos últimos días, más que estudiar y encerrarme en las aulas para seguir aprendiendo. Entonces, vamos a ver. Otra cosita que quisiera mostrarles, bueno, es que como parte de la cultura japonesa, a los japoneses les encanta empacar las cosas, grab las cosas. Entonces, son muy buenos en eso. Son muy buenos presentando, por ejemplo, la comida y cuando recibes algún tipo de regalo, alguna cosa, lo que sea, los japoneses 100% te van a envolver de alguna manera súper llamativa. O más que todo, envolver. Incluso el dinero, si vas a recibir un dinero o lo que sea, no, ellos no te van a dar el dinero con las manos, te van a dar un sobre que contenga el dinero dentro. Entonces, como que parte de la cultura es mantenerse así mucho la higiene. Y más que higiene, pues parte de la cultura, que les encanta empacar las cosas, entonces esta no era la excepción. Me dieron un presente y adentro debe tener algo. Entonces vamos a ver. Primero hay que abrir. Bueno, ya no lo abrí, no lo abrí todavía, quiero abrirlo con ustedes, pero ya traté de abrirlo. Parece que es un lápiz o alguna cosa. Entonces vamos a abrir esto. A ver. Es difícil hacerlo con una mano. Como les digo, es una pena tener que destruir
empaque, pero no hay de otra. Ups. Como les dije, dentro del paquete hay otro paquete. ¿Qué es esto? Mientras no tenga mi nombre en kanji. Genial. Y sigue empacado. Este está súper empacado. No sé qué. Ah, es una pluma. Mire, una pluma. Por lo que puedo ver es una pluma. Solo tengo que deshacerme del empaque este. Aunque creo que no será necesario. Solo si empujo y extraigo esto. Oh, genial. Un esfero de Kansai Gaidai. Kansai Gaidai. No sé si se puede leer. Ah, esta cosa de aire que dice de seguir escupiendo un agua de putas. Los días fríos empezaron. Así que, bueno. Supongo que grabaré, si es que puedo subirles y mostrarles, pues, en los futuros videos, como más o menos está cambiando el clima. Ya me he extendido demasiado, son 10 minutos más otros 30 minutos de performances, no sé. Ya se extiende el video. Entonces voy a dejar aquí los clips y subir este video cuando pueda. Muchas gracias por seguirme, déjame tus comentarios, son más que bienvenidos y en verdad los leo y en lo posible respondo. Porque no son muchas las personas que me siguen o comentan, así que es bueno porque puedo responderles no a una gran comunidad de fans. Así, entonces, como no soy tan popular todavía, o tal vez no lo llegue a ser nunca, puedo responderles sus comentarios en la medida de lo posible. Muchas gracias por seguirme otra vez, yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. Chao.
この
Thank you.
ございました、このコラボレーション関西大学の特徴でございます。いつも素晴らしいエンターテインメントを、学生が一緒に見せてくれる。どうもありがとうございました。もう一度皆さんにお願いします。